Ojalá, Señor, que me puedan ayudar aquí, Señor. Buenos días. Buenos días. Disculpen, señor. ¿Qué puedo ayudarlo? Yo te estoy viniendo usted a quejarme, usted sinceramente. Yo quiero que nos ayuden, usted sinceramente. Cálmese, cálmese, señor. Por favor, tome asiento que lo vamos a atender. Vamos a entrevistarlo, pero por favor, dícteme su nombre. Yo me llamo el señor Ramón Quispe. Ramón Quispe. Sí, Ramón Quispe. ¿Y es productor alpaquero? Productor alpaquero, señor. Listo, señor. Vamos a entrar al aire. Por favor, guardamos silencio. 7:35 de la mañana. Estamos en cabinas de Radio Onda Azul con un invitado especial, el señor Ramón Quispe, productor alpaquero, a quien le damos la bienvenida. Señor Ramón, muy buenos días. Cuéntenos su malestar. Oye, señor, nosotros estamos pasando un momento crítico, señor, y usted sinceramente. Ajá. Nosotros no tenemos que vender la fibra de alpaca. Fibra de alpaca. Sí, señor Edgar, nos están pagando muy barato, digo usted sinceramente. Ha bajado el costo. Sí, y a propósito, señor Ramón, perdón que lo corte, ¿cuánto le pagan por la fibra de alpaca? Nos están pagando 8 soles, señor. ¿8 Edgar. Soles? Sí, señor Edgar. Y eso ya no le alcanza para nada. Fibra, ahí está. Por esto le pagan solamente 8 soles. 8 soles, señor Edgar. Y ya no le alcanza para nada. Ya no nos alcanza para nada, sinceramente. No sé cómo solucionar este problema que estamos pasando, señor Edgar. Bueno, señor Ramón, definitivamente se tiene que hacer algo para mejorar esta situación. Yo creo que es necesario hacer una investigación de las grandes empresas, esas estrategias que utilizan para mejorar la calidad de fibra de alpaca, que ellos tienen, ¿no? Y esto, compartirlo con todos ustedes, para los productores alpaqueros pequeños como usted, señor Ramón, que lamentablemente están pasando por una situación terrible, ¿no? Y sobre todo en las comunidades, en las diferentes comunidades donde todo esto está mal. Esta situación, señores, nos llama la atención a todos y definitivamente yo creo que también se tendría que comenzar con una investigación de campo para conocer la realidad de los productores alpaqueros. Así es que muchas gracias, señor Ramón. Créame que usted me ha inspirado a mí para iniciar con algo y yo sé y confía en mí que vamos a hacer de acá, de Radio Onda Azul, algo para mejorar. Muchas gracias, señor Ramón. Muchas gracias, señor. Que tenga buen día, más bien. Que sinceramente no se olvide, señor Edgar, porque prácticamente todo lo que estamos pasando ya no tenemos con qué solucionar nuestro problema. Así es. Bueno, con eso fueron las palabras del señor Ramón. Nos vamos a la pausa y regresamos después de estos pequeños cortes comerciales. En los 640 AM. Muchas gracias, señor Ramón. Ya estamos fuera de la pausa. Más bien, le pediría si por favor me deja este poquito de fibra de alpaca. No le voy a dejar, señor, para que usted lo vea, usted lo que nosotros trabajamos, señor. Confíe en mí, señor Ramón, y espero verlo pronto. Puede irse tranquilo. Gracias, señor. Jaime. Hola, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdón que te interrumpa, en serio. ¿Tú qué estás en el área de producción? Quiero hacer un trabajo de investigación periodístico acerca del mejoramiento de la fibra de alpaca. Uh-huh. Y necesito conocer las experiencias puras de los productores alpaqueros. Te cuento. A las 8 de la mañana, bueno, alrededor de esa hora, vino un señor, Ramón Quispe, un productor alpaquero que su historia me conmovió a no dar. Por eso te pido que por favor me permitas la oportunidad de viajar justamente a la comunidad de Picotania, al fondo Malquini, a Cojata para realizar este trabajo. Sería interesante que viajes con el ingeniero Dante. Dante. Él conoce sobre estos trabajos de investigación y te podría ayudar. Recuerdo que recientemente viajó al fondo Tupac Amaru. Y hay buenas experiencias. A propósito de ello, había un libro. Es el libro de William Vivanco.
William Vivanco. Podría ayudarte en la investigación. Clonación, reproducción y mejoramiento. Excelente. Pero espera, cuando te refieres al ingeniero Dante, ¿es el ingeniero Dante Marca? El mismo. Lo conozco. Excelente, Jaime. Muchas gracias. Voy a viajar con él en su camioneta, así es que parto de inmediato. Confía en mi trabajo. De verdad, no, Jaime, no te vas a arrepentir. Confiamos en ti, ¿eh? Gracias. Picotani. Allá voy. ¿Alguien se queda en desvío, Picotani? Baja, baja, maestro. Ya, un momentito, voy a estacionar. Vale. Mi nombre es Edgar, tengo 25 años. Soy periodista y quiero conocer la realidad de los productores alpaqueros. Busco una visión diferente de vida y una solución a todos sus problemas. Una consulta. ¿Conoce a don Ceferino? ¿Ceferino? Ceferino Muyizaca. Allá está, pues, acá que él está bailando. Tiene su cinta en el sombrero. Él es. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Disculpe, ¿usted es don Ceferino? ¿Quiere? ¿Qué quiere? Quiero hablar un momentito con usted, por favor. No puedo, no puedo hablar. Pero por favor, don Ceferino, no le voy a quitar mucho tiempo. Pues entiende, estamos en la fiesta. Si quieres hablar conmigo, mañana te espero temprano en mi casa. Ya, temprano. Salud. Bueno, está bien. Bonifacio. ¿Qué ha pasado? Te cuento, aquel joven le estaba tomando varias fotos a la María. ¿Qué? ¿Él? Sí, él estaba tomando. ¿Y sabes qué? Luego se ha acercado a su papá. Y creo que le ha pedido la mano. ¿En serio? ¿No estás sí, bromeando? Sí, le ha pedido la mano. No puede ser, no. Wow. Qué linda mujer. ¡Ah! Con ese feo. Mejor me voy a buscar a don Ceferín. Ya se me hace tarde. ¿Quién atiende? Buenos días. ¿Tiene pan? ¿Del año pasado? ¡Del año pasado, señora! Está en bolsita, joven, se mantiene. ¿Está segura? ¡Sí! Espere. Quien está hablando es el autor de este libro. 10 años.
se ha logrado avanzar bastante. El problema está en la organización de los alpaqueros para que todas estas tecnologías puedan beneficiar, digamos, a la mayoría de ellos, ya sea en forma directa o en forma escalonada o indirecta. Se ha aplicado estas tecnologías en los sitios donde se ha estado desarrollando, por ejemplo, en el fondo Malkini de la Mitchell. Ya prácticamente son 8 años consecutivos que venimos usando transferencia embrionaria todos los años en todos los padres, y se ha logrado un incremento muy significativo en el peso de embrión y en el mejoramiento de la finura de la fibra. Entonces, estos mismos logros se pueden hacer, digamos, a nivel ya más masivo, si es que los ganaderos se organizan adecuadamente. Lamentablemente, los gremios ganaderos, alpaqueros, funcionan más como grupos políticos que como asociaciones en busca de soluciones para su propia industria, ¿no? Entonces eso tiene que cambiar. Muy bien, estuvimos conversando con William Ivanco, especialista en mejoramiento genético. Ahora detallamos más información del ámbito regional. ¿De qué está hablando, joven? Estás en medio loco, ¿no? ¿Es Radio Onda Azul, señor? Sí, es la única radio que llega acá. ¿Va a llevar el pan o no? No, mejor deme estas galletas. 5 soles. Una consultita más. ¿Sabe dónde vive Seferino Moisaca? Sí, pero ¿hasta ahora qué le vas a encontrar en su casa? Él sale temprano a pasear sus alpacas. ¿Y ahora cómo puedo ubicarlo? Vas, sales y vas de frente abajo. Ok, listo, muchas gracias, hasta luego. ¡Hey, amigo, un favor! ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupado? ¿Dónde puedo encontrar a don Seferino Mulisaca? ¿Don Seferino Mulisaca? Sí. Mira, te vas por aquí, de frente, por ahí al fondo lo vas a encontrar. ¿Por allá? Sí, 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 por acá. Listo, gracias, brother, te pasaste. ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde estás yendo? Te dije que te vayas por acá, ¿no ves que allá al fondo está don Seferino? Madre, este brother me hace perder el tiempo por gusto. Bueno, gracias. Anda nomás, brother. Don Seferino, buenos días. Este joven ha vuelto. ¿Qué quieres? Quiero conversar con usted, don Seferino. Nosotros no hablamos con extraños. No quiero tener problemas. Malas experiencias he tenido con ustedes. Es que estoy haciendo una investigación sobre el mejoramiento genético de las alpacas. Quiero resaltar el trabajo que usted está haciendo. Sé que ha trabajado muchos años en el fondo Malkini. ¿Tú qué vas a saber de alpacas? Yo sé de alpacas, don Seferino. A ver, dime. ¿Cuál de estas alpacas es Huacaya y Suri? Este Suri. No sabes de alpaca. Ven, yo te voy a explicar. Mira, aquel es Suri. Aquel es Huacaya. Seguro ha venido a buscar a mi María. ¿Has entendido? Sí, don Seferino. Muy bien. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué ha pasado, María? ¡Habla! ¡Habla! ¡Ah, papá! ¡La lucha ha parido! ¡Ay, ya! ¡Vamos! ¡A fuerte! ¡Tú también! ¡Vamos! 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 ¡Tío! ¡Tío! ¡Acá está tu alpaquita! María, sí, corre, trae, 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 María. ¿Y qué es el cuaderno de registro, don Seferino? El cuaderno de registro es donde nosotros ponemos el nombre,
la raza, el peso y las características de la fibra de la alpaquita. Aso, así que lo registran todo. Todo, todo lo registramos. ¿Y cómo hacen para distinguir a su padre esta cría? Tenemos un cuaderno que se llama el árbol genealógico. A ver, pásame el otro cuaderno de registro. María, apúrate. Aquí está, papá. Mira, es este libro. Aquí registramos todo. Mira, joven. Según mi libro de árbol genealógico, aquella alpaca que ves, ese es el padre de esta cría. El código que tiene aquí en la oreja, ¿ves? Ese es el su DNI. Al otro lado están las características. También están los nombres de los padres. ¿Y por qué hice fundo Malquini en su libro? Así nos han enseñado, joven. Lo primero que tienes que aprender es saber registrar para trabajar con el empadre controlado y así aumentar el núcleo genético de las alpacas mejoradas. Por ejemplo, el fundo Malquini trabaja aproximadamente con 3.500 alpacas mejoradas y también con el sistema controlado empadre. Eso ayuda a elevar, pues, la natalidad de las alpacas. ¿Cuánto incrementa el porcentaje de natalidad? En el fundo Malquini, el porcentaje ha aumentado al 80%. Y la mortalidad ha bajado al 6%, según el informe de Moisés Asparrín, el administrador del fundo Malquini. ¿Y en los rebaños, don Seferino? En los rebaños, la tasa de natalidad se ha incrementado a más del 50%. Porque con el empadre controlado y la utilización de la tecnología, se puede lograr de 2 a 15 crías al año, con buena calidad de fibra. Entonces, ¿seleccionan al padrillo según la calidad de sus espermatozoides? ¿Espermatozoides? ¿Qué es espermatozoides? Esta chica, es el jocollo del macho, pues. Lo seleccionamos para conservar la protección de la raza. No dejamos que se crucen por cruzar, ¿entiendes? Por eso es importante no continuar con la reproducción mixta. Ya veo. Antes de la reproducción, tenemos que fijarnos en las características. La finura, el peso, el tamaño de la fibra. Y también la salud animal. Teniendo en cuenta eso, es muy importante que los productores alpaqueros no continuemos con la crianza mixta, sino realicemos la distribución de rebaño. Claro. Respetando sexo, raza y color. Color. Y si nuestros hijos y nietos continúan criando a la alpaca de una manera incorrecta, van a sufrir como nosotros. Son excelentes datos, don Seferino. Muchas gracias. Ya, joven, ¿sabes qué? Tengo que ir a hacer tomar agua a la alpaca. Ya, María. Sí, ya valía hasta la carretera. Ya. Vamos, pero un momento, don Seferino. ¿Cuándo puedo volver a verlo para saber más de su experiencia? Mañana voy a Cojata. Mañana te cuento mi experiencia del fondo Malquini. Ya, ahí nos vemos, ya. Excelente, ya. Ahí nos vemos. Muchas hasta gracias, luego, don Seferino. Chao, chao, chao. Buenas tardes. Vamos, joven. ¿Y tú qué estás estudiando, joven? Yo he estudiado ciencias de la comunicación y soy comunicador, María. Oh, a mí me gustaría estudiar. Quisiera ser una gran veterinaria en algún momento. Es una muy bonita carrera. Sí. Ay, joven, ponte esta chalina. Está hecho de fibra de alpaca baby. Siente. Es suavecito y esto no genera alergia a la piel. ¿Y tú lo has tejido? No. Pero en cada campaña de esquila suelo tejer chalecos, chompas y chullos. ¿Y qué es la campaña de esquila, María? La esquila es una actividad que consiste en cortar la fibra de la alpaca. A eso se le denomina cosecha de fibra, en la cual se recupera el vellón completo. La esquila se realiza mayormente cada año antes de iniciar la temporada de lluvia. Mi papá suele cortar cuando su longitud de medida alcanza los 7 centímetros a 9 centímetros. ¿Y en qué temporada es la campaña de esquila, María?
Entre los meses de octubre a diciembre se lo denomina campaña grande. Uh-huh. Eso es para las alpacas adultas. Y entre los meses de marzo a abril se le denomina campaña chica. Sí. Esto para los animales de primer corte. Por eso mi papá trabaja con alpacas embrionarias élites. Y esto lo he aprendido cuando trabajaba en el Fondo Malkini. A veces le solía escuchar hablar de semen fresco, de semen congelado, de embriones y lo demás. Pues no sé, tendrías que preguntarle a mi papá. ¿Y la campaña de esquila ha aumentado? Sí, antes era mínimo. Ahora ha aumentado más o menos en un 10% más o menos. María, muchas gracias por haberme acompañado. Te prometo que te voy a buscar para devolverte. Ya, no te preocupes. Chao. Chao, María. Chao. ¿Quién te dio esta chalina? ¿Quién te dio esta chalina? ¡Suéltame! ¡Muévemelo! ¿Qué te pasa, idiota? ¡Suéltame! No te acerques a María, estás advertido. ¿Y si no, qué me haces, idiota? Si te metes con María, te metes conmigo. ¡Quítate! ¡Suéltame! ¡Aléjate, María! ¡Aléjate! ¡Tu enano! ¡Te voy a agarrar! ¿Cómo me tenía que pasar esto? Tengo que buscar a Dante. ¿Qué te pasó? ¿Te peleaste con la alpaca? Una alpaquita irá, más bien, ¿qué pasó contigo? Me ha dejado solo en Puno, tuve que venirme en combi. Oye, vas a disculpar, mira, esa pinche camioneta se me malogró en el camino. Pero bueno, ¿y qué fue de Seferino? ¿Te encontraste? ¿Ya conversaste con él? Sí, menos mal, lo pude, mano. Solamente que me dijo que mañana tenía que regresar para que me cuente más de su experiencia de transferencia de embriones. Oye, justo, de eso te iba a hablarte, mira, y me llamaron. Tenemos que ir ahorita a Cojata. Ya me dijeron que tenemos que platicar sobre diseminación y transferencia de embriones. Justo es lo que te dijo. A venir con la camioneta. Oye, sí, vámonos ya. Vamos, pues. Ya tu mochila y todo. Edgar, Edgar, bro. Oye, despierta. Ya llegamos, mira, acá al fondo. ¿Ya llegamos? Sí, despierta, vamos. Mira, vamos. Ahí está Don Seferino. Estacionate cerca de él, por favor. Listo, vamos a ver. Acá. Ya llegó el ingeniero. ¡Ingeniero! ¡Oh, Seferino! ¡Ingeniero, caramba! ¡Ay, caray! ¡Ingeniero! ¡Seferino! De tiempo lo veo, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ingeniero? ¿Cómo estás? Ingeniero, quiero presentarle a mi amigo Tomás. Él es productor alpaquero del fondo Guaguapacocho. ¡Seferino, buenos días! ¡Seferino! También te presento a Edgar, comunicador social. ¿Cómo está, maestro? Un gusto, igualmente. Como le contaba, ingeniero, mi amigo Tomás quiere conocer sobre las transferencias de embriones, porque aquí no hay mucha información. Oh, mira, para eso estamos. Mira, justo te comento que hemos ido a Huancayo a las 6 Tupac Amaru y el médico veterinario de ese lugar nos mostró una experiencia muy bonita de mejoramiento genético en alpacas. Y justo les traigo aquí, mira, un videito para que ustedes vean y cómo se hace el trabajo. La selección lo realizamos nosotros tanto en hembras y machos, dándole una categoría
tanto en machos y hembras, ¿no? En machos, por ejemplo, la categoría está de Stud Super A, B. Y en hembras, igual, ¿no? Stud Super A, B hasta C, ¿no? Para ello, para realizar esta selección, nosotros nos basamos a características que sobresalgan, ¿no? En su clase de cada animal, ¿no? Entonces, un animal para que, por ejemplo, si hablamos un animal de categoría Stud, tiene que ser un animal representativo que muestra todas las características de una alpaca de clase alta, digamos, en este caso, ¿no? De esa manera, trabajamos anualmente, ¿no? En la selección, tanto también en la esquila. Luego de haber culminado ese en el mes de diciembre, estamos haciendo la formación de puntas. La formación de puntas lo hacemos para realizar el apareamiento. Ya que le hemos dado sus clases respectivas a las alpacas, entonces separamos clase por clase, estamos empadrando a las alpacas, ¿no? Estamos apareando. Entonces, la selección, entonces, a la vez hacemos para manejar el apareamiento de mejor con lo mejor, ¿no? Luego de haber formado las puntas, en el mes de enero, el 15 de enero, estamos iniciando la campaña de parición. Y el 1 de febrero estamos iniciando el empadre, ¿no? El apareamiento en alpacas es en cuanto nace la cría, la alpaca puede copular, pero nosotros le damos 15 a 20 días de un lapso de tiempo para poder esperar que el útero vuelva a su estado normal, o sea, se llama eso la involución uterina, ¿no? Entonces, eso esperamos. Entonces, luego de los 15 días ya esas alpacas vuelven, van a ser empadradas, ¿no? Entonces, de esa manera estamos empadrando. Y el empadre, de antes decía, el empadre es alternado. ¿Qué quiere decir esto? El porcentaje de machos que ponemos a las alpacas es el 7%. De ese 7% ingresan al empadre la mitad, o sea, el 50%. Si son 10, 5 empadran una semana y el otro 5 le alterna esa semana. Así, de esa manera se empadra, ¿no? Por un lapso de 71 días. Luego de haber culminado el empadre, estamos iniciando la marcación, que es a los 3 meses de la cría que ha nacido, ¿no? En la marcación, bueno, estos animalitos reciben la primera selección también a su vez, ¿no? Donde descartamos los defectos zootécnicos, en este caso prognatismos, otro polidactilia, otros ojos arcos, ¿no? Y así otras características que no están aceptadas dentro de la raza, ¿no? Luego a la vez aprovechamos ahí para realizarle algunas vacunas que se le puede poner a las alpacas, a las crías, en este caso contra la enterotoxemia, ¿ya? Y aprovechamos a la vez para ponerle una señal en las orejas que nos dan, que podemos identificar como propiedad de la empresa al animal, ¿no? Luego de haber terminado esta campaña de marcación, en el mes de septiembre estamos destetando. En el mes de septiembre se realiza el destete, ¿no? De las crías. Luego de haber terminado el destete, las alpacas se van a su cancha de recuperación, pero a la vez ellas volver otra vez al trabajo que inicié un momento en noviembre, vuelven a ser seleccionadas, ¿no? En cuanto a fibra, estamos trabajando para que todo nuestro hato sea de color blanco, ¿no? Entonces, quiero decir con eso que los reproductores machos de colores ya no estamos usando en el apareamiento, ¿no? Entonces, todos los reproductores machos son blancos, en este caso. En cuanto al diámetro de fibra, bueno, hemos avanzado mínimo, ¿no? Si hablamos de un principio que teníamos alpacas de 26 micras, 28 micras,
ahora estamos de repente en 26, entre 25, ¿no? No se ha avanzado tanto. En medio de la pandemia, la tasa de natalidad ha mejorado bastante, ¿no? De repente sea una de las causas que el personal que trabaja con el manejo, el cuidado de las alpacas, realmente se ha dedicado al cuidado exclusivamente de sus animales, se ha dejado de salir por miedo de la pandemia, ¿no? Entonces, eso ha hecho que se mejore, ¿no? En cuanto al peso de fibra, peso de vellón, sí se ha mejorado en algo, ¿no? Este es el motor de la prensa, la que da allá la máquina central donde se hace el prensado de la fibra de alpaca. ¿Ya? Y esta parte de acá son también donde están los motores para el funcionamiento de todo lo que es la parte de la máquina pesquera. Vamos a ver en acá, más o menos para que se den una idea. Hemos visto el cabezal, por ejemplo, para la máquina de esquila, y estos son los brazos. ¿Ya? Los brazos que se acoplan ahí y se pone la máquina esquiladora y se procede a hacer la esquila de alpaca. En este caso. ¿Qué tal? Interesante, ingeniero. Eso es lo que quiere hacer mi amigo Tomás, pues. Ah, mira Tomás, te felicito. El primer requisito es tener voluntad, paciencia y ser perseverantes. Porque nosotros los profesionales muy pocas veces encontramos así ganaderos que quieran apostar por estas nuevas tecnologías. Sí pues ingeniero, justamente nosotros desconocemos esas nuevas tecnologías. Peor con esta pandemia, ni siquiera hay capacitaciones y el Estado prácticamente se ha olvidado de nosotros. Pues. Sí, pero ingeniero, mejor pasemos al módulo de empadre, ingeniero. Bueno, vayamos. Vamos, no, mira, ahí estamos unas fotos y todo. Vamos, empaques. Wow. Aquí, ingeniero, separamos lo que es las hembras. Ajá. Y los padrillos machos están en el fondo, ¿no? Y cada reproductor macho al año, anualmente, muenta 25 hembras. Ajá, entonces también contamos con una superficie de terreno la cual nos sirve para la alimentación de nuestras alpacas, ¿no? Durante el año. Y también llevamos lo que son los registros productivos y los registros reproductivos, ¿no? En donde se lleva detalladamente todo lo que es el empadre controlado, uh-huh, el nacimiento y todo lo que es la parte de esquila también, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que hacemos acá en el fondo, ¿no? Aquí contamos con el doctor veterinario que dirige el fondo, el doctor Edilberto acá, uh-huh, el cual está acá, nos va a explicar, ¿no?, cómo hacemos el trabajo acá en el fondo. Ah, perfecto. Entonces ustedes ya trabajan con registros. Sí, ya trabajamos con registros. Doctor Gilberto, un ratito, por favor. ¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? De tiempo te vengo a visitar, ¿no? Sí, ¿eh? Sí. Dígame, Tomás, ¿en qué les puedo servir? Aquí te presento al ingeniero Dante Marca, quien es especialista en transferencia y... ¿Qué tal? Joven... Ingeniero, un gusto. Me han hablado mucho de usted. Ah, bueno, aquí estamos ya visitando. Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto conocerlo. Doctor, aquí el ingeniero está viniendo a visitarnos para saber, ¿no?, para informarse de cómo hacemos el trabajo acá en el fondo, ¿no? Explícales, por favor, doctor. Sí, por favor, Edgar. Ya, bueno, ingeniero, recién, como le decía, no me han comentado mucho de usted. Acá en el fondo Huapacocha estamos trabajando justamente con los registros, ¿no? Tanto productivos y reproductivos, ¿no? Llevamos cuadernos de campo en este caso, ajá, que vienen a ser ¿no? Por ejemplo, este es el registro de empadre dirigido, ¿no? Ya. Y también de nacimiento, ¿no? Y también tenemos otro libro que es el cuaderno de destete. Ya. Y también donde anotamos datos biométricos, ¿no? Las crías. Claro. Ajá. Pues eso es muy bueno, Alberto. Qué bueno, Tomás, estén trabajando con los registros. Eso es muy importante para evitar la consanguinidad. Ustedes saben, ¿no? La consanguinidad y a futuro tengamos pues crías débiles con problemas de prognatismo y todo ello. Sí, justamente, ingeniero, ¿no? Para evitar todo eso,
Es por eso que acá en el fondo lo registramos, ¿no? Tanto a la cría, a la madre, ¿no? Y el momento de nacer, por ejemplo, ¿no? Ajá. Después de que nazca, al momento de nacer, por ejemplo, registramos que el peso, con cuántos kilos está naciendo, la longitud de la mecha, ajá, sí, la longitud, claro, de la mecha, y también, ¿no? En cuanto a cómo está, ¿no? Si está, ¿no? Con buenas fortalezas o está algo débil, ¿no? Uh-huh. También eso, ¿no? Y también si ha tomado su calostro, ¿no? Al momento de verificar, ¿no? Claro. Ya que el calostro tiene que tomarlo durante las 8 horas, ¿no? Exacto. Eso principalmente cuando nacen las crías, ¿no? Uh-huh. Y posterior a eso lo identificamos, ¿no? Con los aretes, como lo puede ver en uh-huh, algunas crías. Están sí, ya con... ¿Sí hemos visto eso? Sí, con identificación, ¿no? Pasa un tiempo, ya lo identificamos, ¿no? Posterior a eso pasan los 6 meses, ya iniciamos con la etapa del destete, ¿no? El destete lo hacemos a las crías que ya superen los 24 kilos, ¿no? En uh-huh, ahí registramos, ¿qué datos, no? Registramos la talla, la uh-huh, talla. Luego todo el examen biométrico que son, ¿no? La medida de las orejas, la cabeza, el cuello, la espalda y la altura de la grupa, ¿no? Uh-huh. Y también ya lo ¿no? Para el análisis correspondiente uh-huh, lo sacamos la mecha, ¿no? Y esto se lleva a un laboratorio uh-huh, en la región de Puno y también, ¿no? Al instituto que es el INIA, ¿no? Uh-huh. Con esas dos instituciones estamos trabajando y que nos están apoyando también, ¿no? Con el tema del análisis. Okay. Mira, pues no, qué bueno, Tomás, mira, lo bueno de aquí es que están ustedes trabajando, pues, un padre controlado, es un proceso de mejora genética, es muy importante eso, y lo mejor para iniciar el mejoramiento genético es justamente eso, muy pocos manejan los registros. Ingeniero, por ejemplo, yo quisiera saber, ¿qué es la inseminación artificial? Ingeniero. Listo, sí, vamos. Les voy a explicar. ¿Podemos entrar? Sí, pues vamos a ver. ¿Vas a entrar? Sí. Vamos, sí. Vamos, a ver, vamos a entrar. A ver, vamos, vamos. Vamos a agarrar una alpaca. ¿Por qué la alpaca? Ah, una que ya esté ya para la monta. Ah, ya, ese. La que está en Ya, este está bien. Ya, perfecto. A ver. Mira, para hacer el proceso de inseminación, ustedes en padre controlado, por ejemplo, sí, ¿no, Alberto? Sí. Me imagino que ya los machos tienen al otro lado, ya están listos. Ajá. Entonces, hace rato ya Tomás dijo, más o menos una campaña cubre a 25, sí, ¿no? Sí. Entonces, pero en lo que es inseminación artificial, ya, ¿cuántos machos utilizan aquí? En todo el fondo. 38 machos. Entonces esos 38 machos va a tener que cubrir pues a una cantidad de alpacas por campaña. Pero lo que es inseminación artificial, de un solo macho colectamos, sacamos ese semen y en un día podemos inseminar 20, 15 o hasta 30 incluso hembras. Esa sería la ventaja. De tal manera que bajamos la cantidad de machos, pero vamos a aumentar la calidad de machos. Entonces, ese es un proceso de donde nosotros, o sea, deben apuntar eso, para tener mejores machos cada vez más. Ahora, la técnica de lo que es inseminación, dice, muchos tienen miedo, ¿cómo va a ser? Pero la alpaca. La alpaca, por ejemplo, así como en ovejas o en vacas, no entra en celo. Claro. Cuando viene, cubre el macho, recién empieza a ovular, claro, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos el proceso de inseminación? Entonces, digamos ya, la alpaquita, y la escogemos un mejor macho. Ya. Un mejor macho, ya vamos a sacar el semen, lo colectamos con una vagina artificial, así tipo, una alpaquita igualita le ponemos. Ah, ya, un maniquí, sí, ¿no? Como un maniquí, simulando a la alpaca. Y ahí es donde colocamos una vagina artificial, parecida a la vagina, armamos con temperatura igual de la vagina, con unos plásticos así adentro, de látex. Ahí es colectamos el semen. Entonces, con una jeringuita sacamos una pequeña dosis ya, de semen y lo ponemos. Ahora, ahorita les explico lo que es, cómo lo vamos a introducir el semen. Entonces, lo que a la alpaca lo que debemos hacer es inducir a la ovulación. Ya, Tomás.
¿Cómo se induce eso a la ovulación? Hay una hormona que se llama GnRH. Es una hormonita que se le inyecta nomás al alpaca, más o menos un promedio de 1.5, de acuerdo al tamaño del alpaca. Pero eso se inyecta un día antes. O sea, ayer en la mañana hubiéramos inyectado, ¿ya? Para que hoy día, más o menos a las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, vamos a inseminar. Entonces, más o menos entre 26 a 29 horas, ahí vamos a inseminar. Entonces digamos allá, ayer lo hemos inyectado, estos ya están en proceso ya de ovulación. Entonces ahí sacamos hoy día semen fresco, el semen fresco es un detalle muy importante eso. Sacamos el semen fresco y vamos a meter la mano por acá, por el recto, con un guantecito, y vamos a meter la mano y agarramos la cervix adentro. Y ahí con una pipetita, un tubito así, por la vagina vamos a introducir y vamos a depositar así. Tipo en vacas, no sé si han visto en vacas, parecía, ahora están trabajando bastante en vacas, muy similar a esa técnica. Entonces ese es el proceso de inseminación. Entonces, como vamos a tener una cantidad, ya poquito no vamos a poner dentro del útero, vamos a depositar. Después agarramos otra alpaca, así 25 o 30 de repente vamos a hacer hoy día, de acuerdo a la cantidad también. Para eso, el macho también tiene que estar bien alimentado, pero yo he visto que los machos están bien alimentados, todo eso, ¿no? Pero entonces, ya ahí, he dejado nomás, Tomás, gracias. Entonces, ese es el proceso. Los machos están muy bien nutridos, pueden estar alimentados, pero siempre van a necesitar un poco de ayuda, porque es vitaminas. Ustedes han estado trabajando bien nomás. ¿Cuál es la mejor alpaca de aquí? Tráete la mejor, una de tus mejores alpacas, que quisieras tener, o sea, más crías de esas. Hay bastantes de color. Listo, una guacalla. A ver, igualito. Esta alpaca es rápido, es sencillo, es la misma técnica que se emplea. Es que, por ejemplo, de esta mejor alpaca que ustedes tienen, en vez de tener una cría, vamos a tener pues al año 15 o 20 crías. Si nos va muy bien, podemos tener más allá de 20, 30 crías al año. De esta. Por ejemplo, me imagino que ustedes participan en las ferias, o sea, la campeona de las alpacas, queremos tener su cría para tener varias campeonitas. Claro. Pero nos va a dar una cría. Entonces, la transferencia de embriones es una técnica para multiplicar la especie. O sea, multiplicar, o sea, tener más crías de esta misma alpaca. O sea, aplicamos, ¿cómo hacemos eso? Aplicamos esa hormona para que ya no ovule uno, sino va a ovular 5, va a ovular de repente 7, 10, o sea, va a tener más crías, y podemos hacer cada mes y medio, cada 2 meses, durante todo el año, podemos hacer ese sistema de trabajo, durante todo el año, porque ya estamos induciendo artificialmente a la alpaca para la ovulación. Ya se ha hecho trabajo de ese nivel. Entonces, una vez que aplicamos la hormona, igualito, hoy día aplicamos las hormonas y va a entrar en celo, va a entrar en ovulación, y ahí podemos utilizar el mejor macho, o inseminamos o traemos semen congelado. Los inseminamos o lo cubrimos con el mejor macho, ahí está mejor alpaca, ¿no? Entonces, vamos a esperar por lo menos 7 días. Ya. Entre 6 hasta 8 podemos esperar, pero ya en este sistema vamos a esperar 7 días y medio a 8, no se está dando bien resultado después de lo que el macho ha cubierto, o después de lo que ha empezado a poder cubrir, ¿no? Claro. Entonces, en ese tiempo, ¿qué vamos a hacer? Hay una manguerita, bueno, no traigo, igualito se introduce la mano y se colecta con un plastiquito, se llama sonda de Foley. Adentro del útero se pone, y con un líquido adentro entra y hacemos unos enjuagues y sale. Por ese mismo tubito va a salir afuera y en un vasito vamos a colectar. Ya eso nosotros ya traemos los equipos, el laboratorio, todo eso. Ya más o menos Seferino ha visto ya todo el proceso, ¿no? Entonces eso en el laboratorio vamos a ver, después de ese día vamos a, ya fecundado en la alpaca, ¿qué vamos a tener ahí? Digamos que ya 10. O 5, ya para ser más o menos por ahí, lo mínimo. 5 alpaquitas va a estar dentro,
de su vientre. Pero esa alpaca no va a poder preparar 5 alpacas. Por eso vamos a sacar a los 7 días y eso se llama embriones. Eso vamos a sacar y vamos a llevar al laboratorio y en estetoscopio vamos a ver. Aquí vamos a contabilizar, vamos a seleccionar bonito con micromanipuladores así. Entonces eso vamos a poner también una pajillita. Ya. Ya vamos a tener listo ya de esta mejor alpaca. 5 crías en una colecta. 5 crías. Entonces, luego, ¿qué pasa? Ahí es el proceso donde escogemos otras alpacas que de repente han ocupado el último lugar. Agarramos una alpaca de inferior genética. Vamos a colocar los embriones a ella. Vamos a tener que palpar primero a qué lado vamos a colocar el embrión. Pero en este caso, los embriones, donde sea que colocamos, ya solito se coloca al sitio en la matriz. El detalle ahora, ¿cómo colocamos? O sea, como hemos dicho, ¿cómo es la inseminación? Igualito, vamos a meter la mano y hay un catéter de transferencia de embriones. Se dice. Es algo especial. Es como vamos a poner una pajillita, una pajuela, ahí va a estar una alpaquita, vamos a poner ahí. Es como hemos sacado 5, digamos, hoy día, entonces vamos a poner en 5. 5 pajuelas. Entonces vamos a utilizar hoy día 5 alpacas receptoras. Esos 5 vamos a colocar ya una alpaquita de ti, otra alpaquita ya, a los 5. Pero podemos hacer, digamos, de 3 o de 4 donadoras de esas mejores. Entonces 5, 4, unos 20 alpacas hoy día podemos traer, 20 embriones. Vamos a preparar esa cantidad. Ahora, de esta mejor, digamos, esta es una receptora blanca, ¿ya? Pero queremos un colorcito de aquello, café o un negrito queremos. O si no es de esta blanca, de la mejor alpaca blanca, hace rato hemos tenido la donadora, vamos a transferir un embrión aquí a esta receptora negra, pero vamos a tener una cría blanca, purita. La cría va a ser de esa alpaca, de alta calidad genética, de la mejor, de la campeona. Va a ser esta nada más, va a alquilar su vientre, nada más. O sea, de esa manera vamos a multiplicar y vamos a tener pues varias campeonitas, varias alpaquitas, pero de esa. Eso es en una sola colecta. Al otro mes hacemos otra vez y así todo el año podemos estar haciendo, pero ya es programar y ya es un sistema de manejo que también tenemos que hacer. Bueno, esa es la técnica de lo que es la transferencia de embriones y así se multiplica la genética. Bastante interesante, ¿verdad? Ingeniero, sí, muy, muy buen tema y nosotros acá en el fondo gustosos, ¿no?, de poder implementar esa técnica, ¿no? Y ingeniero, en cuanto a los costos, ¿no?, en cuanto al billete. Sí, es muy buena pregunta, Alberto, mira. Justo Tomás también me estaba preguntando y ya con Seferino y eso hemos sacado también las cuentas. Por ejemplo, de esa mejor alpaca, vamos a tener al año, en una colecta 5 crías. Y al porcentaje ya digamos la mitad, 2 alpacas vamos a tener vivas, por decir. Pero al año vamos a seguir multiplicando durante todo el año, 2-3 veces hagamos. Entonces vamos a tener por lo menos 10 a 15 crías. Ya, o sea, efectivas, vivas, pero de la mejor alpaca, esa va a ser sus crías. Vas a tener 15 alpacas de la mejor calidad genética y en vez de tener una cría, en otras palabras, estás saltando 15 años. Esos 15 años saquemos cuenta, ya, hagamos cuenta. ¿Cuánto vamos a gastar en poder criar, inseminar o empadrar y tener esas crías? Y en 15 años la alpaca ya va a estar más viejita, ya no va a poder preñar y todo eso. Entonces, si hacemos nosotros eso, digamos, en algunos lugares, ya, la mejor alpaca colectan un año entero. Luego el otro año dejan de colectar, lo preñan normal. Al próximo año siguen colectando, ¿no? Entonces, o sea, vamos a multiplicar. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, el costo de superovular es de 2.000 soles, uno dice, mucha, mucho, no, mejor traigo mi padrillo, nada más compro y todo, es un reproductor y ya está. Pero ¿cuánto está un reproductor también? ¿Y cuánto me va a costar, vuelvo a decirles, criar una alpaca durante un año? ¿No? Entonces, divididos eso con todo lo que vamos a invertir, ya mejor.
mejor 15 años, cuánto voy a gastar, todo eso. Y es la técnica más barata que se puede utilizar. Ingeniero, ¿verdad? Yo sí. Ya tengo ya seleccionado mi rebaño. Ah, ya ves. El anhelo de mío es trabajar igual que el fondo Marquini. Ajá, sí. Ellos, sí, por ejemplo, han empezado con 1800 alpacas, entre crías y este, ¿no? Alpacas adultas. Ajá. Y ahora tienen 3500. ¿3500? Sí, gracias al sistema de empadre y gracias también a la tecnología. Sí, ahí están trabajando. También, yo me acuerdo, ingeniero, que en el año 2006, más o menos, creo, ajá, han hecho una pasantía, algo así más o menos, ya, con la universidad, instituciones y expertos, que les han ayudado, ¿sabes qué?, a sacar más o menos 17.2 micras promedio de la población, promedio de la población de alpaca en Esquila. Ya. Está muy bueno eso, pero, ingeniero. Está muy buenísimo. Sí, 17 micras es ya una finura mucho más mejorada y podemos, claro, llegar más bajo todavía, claro, empleando estas biotecnologías. Hay que trabajar nomás, a echarle ganas, definitivamente, ¿no? Ya, Tomás, tienes que ya empezar a trabajar, doctor, sí, de una, sí, vez. Sí, ingeniero. Sí. Listo, perfecto. Entonces, ahora vamos a fijar fechas, algunas fechas, cuándo empezamos. Y una vez que empecemos, no hay marcha atrás. Claro, sí, pero, ¿por qué no antes de irse vamos, sí, y les demuestro un poquito del empadre controlado? Ah, perfecto. Sí. Vamos, Severino, entra. ¿Por qué estás ahí afuera? Sí, sí. Les voy a demostrar el trabajo del empadre controlado acá en el fondo Guapacocha, que vamos a trabajar, ¿no? Bueno, acá tenemos la hembra, allá está el grupo de las hembras, el grupo de los machos, ¿no? Vamos a comenzar con un poquito, ¿no? Introducir acá la hembra. Ya lo seleccionamos listo, si en caso que tiene cría, 15 días, ¿no? Se espera para la nueva muerta, ¿no? Y una vez seleccionada la hembrita, por ejemplo, esta tiene buena conformación, le falta tal vez el tema de las patas. Y en cuanto a finura, yo sé que le falta este, ¿no? Yo sé que le falta un poco de rizo, ¿no? Es fino nada más. Entonces, nosotros tenemos machos que tienen rizo, ¿no? Entonces, a esto se necesita un macho con rizo. Entonces, Tomás, sácalo el macho Balotelli. Todos los machos en sí tienen, ingeniero, nombre, ¿no? Ah, Balotelli, ajá, se llama. Balotelli, sí. Sácala de Balotelli, Tomás. Ahí viene Balotelli. Balotelli. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Empieza a trabajar el macho, ¿no? Ajá, esto más o menos va a durar un promedio de 45 minutos, el empadre. Vamos, señor, vamos. Bien, Tomás. Bien, Tomás. Sí, Seferino, yo te felicito. Qué bueno que estés compartiendo estas tecnologías, sobre todo con ganaderos productores aquí de la zona. Es muy importante. Sí, ingeniero. Uh-huh. Mientras tenga vida, voy a compartir todas mis experiencias con todos. Quiero que mis hijos y mis nietos aprendan de lo que yo sé, ingeniero. ¿Ya eres abuelo ya, Seferino? No, todavía no. Oh. Pero mañana mi hija se casa. ¿Qué? ¿Sí? ¿María se casa mañana? Sí, joven. Estás invitado. Puedes venir mañana. Oye, qué bueno que... Sí. Oye, Tomás, estoy viniendo a recoger pues la manta para mi hija, para su regalo de matrimonio. ¿Ya está hecho ya o no? Sí, ya está listo. Ya, vamos a saberlo. Oye, qué bueno. A ver, fiesta, entonces mañana. Dante. Sí. Un momento, por favor. Perdón. ¿Qué pasó ya? Dante, necesito regresar a Picotán. Es algo urgente, después te cuento. ¿Está bien? Confía en mí, voy a estar bien. Yo te llamo. ¿Sí? Por favor, confía en mí. Gracias. ¿Les explicas, por favor? Adelante, pasen. Ya, gracias, gracias. Comadre, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Irene? Ingeniero, le presento acá a Irene, quien es la encargada del centro de artesanal acá. Ah, qué bueno, así está bonito. Ahí aumentó la producción de fibra, Tomás. Uh-huh. Ah, sí, el año pasado estamos con un promedio de 20 quintales. Y este año también seguimos con esa cantidad. Ah, aquí Irene le va a explicar cómo es el proceso de la fibra de alpaca. Okay. Irene, explícales, por favor. Ya, listo.
voy a hacer la electrificación. Por ejemplo, esto es de fibra embrosa. Lo que es la manta, le hemos hecho lo que es la clasificación de fibra de alpaca. Es color blanco, es en calidad super baby. Esto, por ejemplo, es en calidad también super baby, pero en color LF, ¿no? Y también es en fibra embrosa. Este es en calidad super baby, café oscuro. Ahora, en acá tenemos también lo que es el color gris, también de la misma calidad. Nosotros en esta artesanía trabajamos todo lo que es con fibra de calidades superiores, tales como super baby y la baby. Entonces, por ejemplo, en color negro. Y después de eso pasamos a lo que es el cardado de fibra. ¿Por qué? Porque como vemos acá en esta fibra, hay tonalidades diferentes. Por ejemplo, acá es un poco más clarito, acá está más oscurito. Entonces, para uniformizar ese color, hacemos lo que es el cardado de fibra. En este color, por ejemplo, es el mismo color, pero ya es uniformizado. El color es color entero, no tiene una parte que sea un poco oscuro o un poco más claro. Entonces, eso es para uniformizar, ¿no? Para lo que es el tejido de la fibra. Y estamos trabajando en 6 colores. Color blanco, en color café claro, también cardada, en color café oscuro, igual de la misma calidad lo que les he mostrado, en LF, en color gris y color negro. Todos y oscuros. Todos son 100% alpacas. Y después de eso hacemos lo que es el hilado, ¿no? Y lo hacemos con lo que es la rueca. Lo hilamos así por los colores y después de eso hacemos lo que es el lavado del hilo, ¿no? La unión de dos hebras. Por ejemplo, acá ya tenemos lo que es juntado las dos hebras. Y después de eso ya hacemos lo que es el madejado para hacer lo que es el lavado. Y de la misma forma tenemos aquí los hilos en color blanco, el gris, el negro, el café claro, el café oscuro, el F. Y por último estamos entrando con lo que es el color melange, que es la unión de dos colores, ¿no? En este caso es blanco con café claro. Y también tenemos en otros colores que es blanco con el color gris. Y también tenemos en color enteros, ¿no? Esto, por ejemplo, es café oscuro. En madeja, esto es ya después del lavado, falta hacer lo que es el ovillado y tener la presentación como en estas. En lo que son los tejidos, tenemos en 3 tipos. Tejido a 2 palitos, que son ruanas. Después tenemos también lo que es el tejido a crochet y tejido plano, lo que es el telar. En este momento le voy a mostrar lo que son los tejidos a 2 palitos. Esto, por ejemplo, es un mitón, ¿no? Para dama. Acá también tenemos lo que son los guantes para varones. Ahora pasamos a lo que son los crochet, ¿no? Tejido a crochet es un guantes para varón a crochet. También estamos entrando con lo que es amigurumis. Esto, por ejemplo, es una llamita, es un adorno, ¿no? Para el carro, sí, en color plomito. Ahora tenemos lo que es el tejido plano. Este es, por ejemplo, un chalmanta, ¿no? En color negro. Este es tejido plano, telar. La verdad me quedo maravillado por toda la exposición. Muchas gracias y felicitarle. Listo, gracias. No, igualmente bien. Aquí a Juan Tomás. Hay que seguir adelante. Ya, ¿sí? Gracias. Bueno, un gustazo. Tomás, ya me voy a Picotani. Dame la manta para mi hija, pues. Apúrate. Acá está la manta. A ver, a ver. Todo listo. Tal como me lo pediste, Seferino. Oye, qué bonito. Ya, muchas gracias. Comadrita, yo me estoy yendo ya para Picotani. Listo, más bien, gracias por visita. Todo. Ya. Chao, nos vemos, Tomás. Ya, nos vemos. Ya te vengo a visitar. Vamos, señor, vamos. Por fin te encuentro, María. ¿Cómo estás, joven? María, esto es tuyo. Gracias por prestármelo, María. De nada, joven. María, ¿nos vamos? Nuestros padrinos nos esperan. Ya me vamos. Tengo que ir, joven. María, ¿te vas a casar? Sí, vamos. Adiós, joven. Adiós.
Adiós, María. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.